Saludos familia Rolling Pera, buenos días. Hoy estamos a lunes, hoy estamos a 10 de octubre, un día, ¿verdad?, libre, donde se celebra el descubrimiento de América. Nada, aquí estoy ya de rumbo para adentrarme a la veredita que nos lleva a Pozo Hondo. Y nada, estamos por aquí, por estos caminos, ¿verdad?, donde transcurre, no sé si lo pueden ver, transcurre el sistema de riego, ¿verdad?, el canal de riego de Guamaní Oeste. Y nada, miren, miren qué bonito el día soleado, un día que supuestamente iba a haber un diluvio. Algo terrible el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué brutal! Un día bonito, un día glorioso. Miren ese cielo despejado y bonito. Ahora sí, vamos a comenzar, ¿verdad?, a recorrer la vereda que nos adentra al antiguo Pozo Hondo, ubicado acá en el barrio Pozo Hondo. Yo verifiqué y con certeza, no sé, ¿verdad?, por qué le pusieron barrio Pozo Hondo, pero me imagino que a lo mejor, ¿verdad?, en honor a este antiguo pozo que estamos por descubrir. Miren, mi esposa y yo venimos aquí, antes de yo empezar a grabar ahora, vinimos a inspeccionar el área y hemos limpiado bastante. Y pues el día de hoy también hace un sol terrible, el celular se me calienta y me deja de grabar. Y me quedo como a mitad de la musa y tengo que comenzar de nuevo. Pero miren, ya hemos limpiado bastante para que puedan apreciar este antiguo pozo. Acá ubicado en barrio Pozo Hondo, miren eso. Miren. ¡Wow! ¡Qué súper duper brutal, mi gente! Miren ahí, ahí está la taladora, la que pasó Trimmer con un palo, miren. Entre los dos hemos limpiado esto. Esto está ubicado cerca de la autopista José M. Dávila. La 53 acá en Guayama. Miren esto, familia. El Pozo Hondo, ubicado acá en barrio Pozo Hondo. Miren qué brutal. Se cree que este pozo fue construido a finales del siglo XIX, ¿verdad? Como los 1880 y algo por ahí. Se cree que data su construcción de esa época. También tiene, consta de una profundidad, ¿verdad?, estimada de 6 metros y 4 metros de diámetro, mi gente. Creo que ahora en la actualidad dudo que esté a esa profundidad, porque con el transcurso del tiempo, ¿verdad?, la lluvia, la sedimentación, pues va llenando, va, ¿verdad?, rellenando el fondo, el hoyo. Pero miren, 4 metros de diámetro, 6 metros de profundidad, 5 metros construido con rocas chinas y 1 metro hacia arriba construido con ladrillos. Ahora mismo está pues lleno, no se puede apreciar bien el fondo o las esquinas, pero se puede apreciar un poco los ladrillos, ¿ven? No sé si los pueden ver los ladrillos ahí en la esquina. Miren eso, ladrillos, mi gente. Miren, ladrillos, ¿ven? Los ladrillos. Y después de 1 metro de esos ladrillos, supuestamente, ¿verdad?, eso es lo que dice la información que encontré del municipio, ¿verdad?, de Guayama, es construido con rocas chinas, rocas de río. Miren qué súper duper brutal. Mi amor, está brutal, ¿verdad? Sí. Y los mosquitos salvajes, ¿verdad? Miren, mi gente. Miren, yo estoy todo espeluzado. Miren, miren ella. Los tenis nuevos, miren. Eran blancos, ahora están brown. Están racing 4x4. ¡Fuap! Pero miren, miren qué brutal. Ella limpió bastante. Esto estaba al principio. Yo grabé un videíto que van a notar la diferencia del antes y después. Pero esto estaba bien abandonado, mi gente. Hemos talado, mira, hemos creado, miren esto. Miren eso, qué grande lo hemos puesto. Esto estaba bien finito y casi no se podía pasar. Pero miren ahora, ahora uno viene desde acá. Porque estamos tomando fotos también. Por eso fue que limpiamos la vereda un poco. Y hemos limpiado el pozo, ¿verdad?, para poder tomar unas fotos
lindas y hermosas para ustedes. Y que esto es con el interés, ¿verdad?, de promover el turismo, ya que muchas agencias de turismo de Puerto Rico pues promueven más lo que es el área metro, San Juan y estas áreas así, que son, ¿verdad?, zonas históricas, están en el olvido. Hay mucha gente, ¿verdad?, que se suscribieron en mi canal, que son de Guayama. Bienvenidos, familia, a este su canal de Rolling Pin por PR, donde, ¿verdad?, próximamente estaré trayendo varios lugares así históricos del pueblo de Guayama para el disfrute de todos. Y sé que muchas de ustedes, ¿verdad?, muchas personas conocen o hasta desconocían de estos lugares. Pues miren, aquí en Guayama también hay su historia de la época española. Y por aquí cerca también está la antigua Hacienda Melanía, porque se cree que esto fue parte, ¿verdad?, un pozo que fue parte de esa hacienda. So, vamos a tratar de ubicarla, a ver si la conseguimos, porque todo esto aquí está perdido. Todo esto aquí, hay mucha vegetación, no se ve nada. El único camino que es transitable fue el que por donde yo conducí hasta aquí. Pero ya la vereda estaba obstruida. El pozo, miren, todas las matas las hemos picado poco a poco, hasta que pudimos abrir camino y ampliamos más el pozo, y ahora pues está más visible para el disfrute de todos ustedes. Y cuando ustedes quieran venir, ya saben, más o menos conocen cómo es el camino. Yo en la descripción de este video estaré, ¿verdad?, proveyéndole la información de cómo llegar a este lugar, etcétera, y su ubicación. Nada, familia, espero que les haya encantado este video. So, Dios me los bendiga. Hasta la próxima aventura. Recuerda, si no estás suscrito, suscríbete a este canal, dale like, comparte el video. Y como siempre digo, familia, nos vamos de Rolling Pin. Hasta la próxima aventura. Bye. 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 Lo estamos talando a mano. Miren cómo hemos ya limpiado la entrada para poder llegar aquí. Entre mi mujer y yo hemos estado limpiando todas estas áreas para poder tirar fotos para la página de Rolling Pin XPR en Facebook y desde mi lente en Facebook. Familia, nos pueden buscar así en Facebook. En esa plataforma pues yo tengo más rincones y lugares de Puerto Rico donde usted podrá pues buscar su información, ver sus fotos, consejos. Y la ubicación, mi gente, yo siempre la doy gratuitamente para el disfrute, ¿verdad?, de la familia puertorriqueña y de turistas también. Esa es la idea, ¿verdad?, fomentar el turismo a nuestra isla.